Festival Internacional de Cine, Arte y Cultura Paraguay 2017 continúa en el Cine Villamorra y en su función de gala a las 20, proyecta la galardonada película alemana Fukushima Mon Amour. El filme muestra a la joven Mari, que va al Japón para escapar de su pena y llevar ayuda humanitaria a las víctimas de Fukushima, devastada por un tsunami y una fusión nuclear en 2011. Otras películas que hoy exhibe el festival son Una semana y un día, de Israel, Caídos del mapa, de Argentina, El nuevísimo testamento, de Bélgica, Francia y Luxemburgo, Loca alegría, de Italia y Francia, Contratiempo, de España, Una mujer, una vida, de Francia y Bélgica, Un momento de amor, de Francia, Bélgica y Canadá, y El invierno. La pianista paraguaya Kiara Dodorico se presenta hoy en Buenos Aires, participando del ciclo Clásica Joven en el Centro Cultural Kirchner. Allí interpretará obras de Frédéric Chopin y de los compositores paraguayos Nancy Lusco y Juan Carlos Moreno González. En noviembre, Kiara parte para una gira por Europa, Medio Oriente y Asia. El Comité Paraguayo de Ciencias Históricas desarrolla hoy una charla sobre dos temas: el desarrollismo de la dictadura, entre el asistencialismo de los Estados Unidos y las ideas de modernización del estronismo, a cargo de Carlos Gómez Florentín, y la sociodemografía de hogares y familias entre 1982 al 2012, a cargo de Roberto Céspedes. La actividad se inicia a las 19 horas en el Centro Cultural de España Juan de Salazar, con acceso libre y gratuito. All you need is love.